Cuando usted llega a la sede de la Universidad de Costa Rica en Guanacaste, lo primero que observa es una laguna artificial que se formó en el 2011. Este humedal sirve de aprendizaje a estudiantes de turismo ecológico y para niños del Centro Infantil de Liberia, con el fin de que puedan conocer aves y otras especies. Los chicos tienen constantemente trabajos en los que ven y conceptualizan el medio ambiente que los rodea. Se trabaja con el humedal, ya que tenemos la oportunidad de tenerlo acá, con las especies que hay acá, la importancia de cuidar los humedales. Aquí hay jacanas, cigüeña, garcilla verde, martín pescador y patiamarillos, entre otros. Estas aves son indicadoras de que el ecosistema brinda alimento necesario para ellas, como peces, insectos y ranas. Con esta creación, la idea es darles un refugio a estas aves en época seca, que es cuando más lo necesitan. Este es uno de los espejos de agua que se ven reflejados aquí en Guanacaste. Este humedal artificial enriquece el campus de Guanacaste, tanto para los que laboran o estudian en la Universidad de Costa Rica o quienes visitan la institución. Además, se ha convertido en área de estudio por excelencia para estudiantes de biología general y educación ambiental. Estando en el mismo campus, podemos tener una experiencia vivencial de lo que es aprender mucho más de la materia que vemos en la carrera. Esta laguna es un espejo acuático que funciona para la alimentación, estadía y descanso de aves y especies, muchas de las cuales han desaparecido de Liberia debido al drenaje de tierras con fines agrícolas.